Paró el teléfono y era Marimar. Así es, ¿no? Extendiéndonos la invitación para esta mañana estar aquí. Estaba supuestamente estar hoy en Puerto Rico, en Manatí, Puerto Rico, en una instalación de un pastor. Le dije, tengo un medio compromiso que no estaba muy seguro, pero nos comunicamos. Pasó la mañana, el martes, el pastor no me contestaba, por la tarde se comunicó. Y pude excusarme allá y entonces estar con ustedes en esta mañana. Gracias, Nick, por ser un buen amigo. Su señora madre, la reconocí rápido que la vi. Su esposa, gracias Maripaz por la invitación, a Edwin. Hay mucha historia en esta mañana. A nosotros nos invitaron a cantar, no hablar. Bienaventurado el que invitan a cantar y no habla. Sé que el tiempo corre. Tenemos tiempo, porque me espero yo que me inviten próximamente, para hablar otras cositas del Señor. Conmigo en esta mañana está Samuel Negrón, primera voz. Saluda, Samuel. Sí. Que Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Amén. En esta mañana. Rafael Ortiz. Dios les bendiga. Amén. Todos. Todos igual. Hablando un poquito lo que dice.
pasado sigue vigente ahora y hasta la eternidad. Ven y corre los ojos y feliz, porque esto no ha pasado.
calor. Somos todos su rebaño y a él siguiendo en paz. No debemos de tener si el pastor. Tiene más que evidencia ante la presencia de Dios de que fue llamado al pastorado. Aquí está la evidencia. Cuando el Señor le pregunte, ¿y tu evidencia dónde está? Aquí vamos a estar en fila para servir de evidencia. Alabado el nombre del Señor, la número uno. ¿A quién iré, Señor? Thank you.
aferrarme a ti, que todo está bien, que me hará daño. Dicen que si no debo decir que sin ti no puedo vivir, que es un fracaso. Pero a quién diré si solo no hay vida. Y si te dejo, sé que no podré vivir. A quién diré si vives en mi pensamiento. Y si te dejo, sé que voy a morir. A quién diré, Señor, si no a ti.
Como el samba.